El cliente llega a una carpintería, al ebanista le hace un requerimiento que le hagan un mueble. Él quiere que le hagan un mueble. Pero el ebanista ya tiene un proceso estandarizado y de automatización y el ebanista solo puede sacar dos cosas. Uno, o una cama o puede sacar dos. El ebanista le dice a él que tiene dos opciones, o escoge o escoge esta o escoge esta. Le dice, "Mire, usted puede escoger esta O usted puede escoger esta. Si él escoge el escritorio, entonces de acá salen dos opciones. Uno, o se pinta, o se pinta, o la otra es, o la otra sería la Carla. Si él escoge el escritorio, tiene entonces dos, o lo pinta o lo laca. Si él escoge la cama, indistintamente de lo que él escoja, se puede lacar o se puede pintar, indistintamente. Pero siempre salir un mensaje y el mensaje que dice que es. Entonces, el mensaje que nos sale es el evanista, está haciendo el escritorio con la lijadora rotorbital. ¿Bien? Acá debe salir una impresión, una impresión de pantalla. ¿Vale? Entonces, si él escoge esto, debe salir esto, imprimirse en pantalla. ¿Bien? Listo. Si no, arriba, ¿qué debe salir? Debe salir un pantallazo que indique este o un pantallazo que indique este. ¿Vale? Un print, algo que imprima, nos debe salir algo que imprima. Por ahora a mí no me interesa mucho que saquemos todo con el J panel, que salga bien bonito, ¿no? Por lo menos que salga en consola, ¿sí? No importa que salga en consola o no importa que salga con un J -panel bien bonito. Lo importante es hacer la actividad, ¿sí? Hacer la actividad, ¿sí? Con el ejercicio. Bueno, entonces están las dos opciones. Él le da dos opciones, escoja cama o escoja pues escritorio. ¿Sí? Entonces, si él escoge la cama, va a salir una estructura que, si él escoge la cama, va a salir una estructura de impresión en pantalla que va a decir esto, ¿vale? Y estas son impresiones, pero rombo, un rombo que se le pregunta al usuario qué quiere, qué quiere, si ¿Sí quiere, o este lado o este lado, él escoge cual quiere. Tan pronto él escoja alguna de estas dos, debe haber un pantallazo. ¿Sí? un pantallazo que nos indique esto, debe estar este pantallazo, ¿vale? Después de que salga el pantallazo, con lo que el usuario escogió, son unos pantallacitos acá, o este o este, tan pronto él escoja, él, él, él escoja cualquiera, hay que decirle a él, él escogió esto, y después hay que preguntarle, cualquiera O esto, o esto, o hay que preguntarle, ¿quiere este o este? ¿Cómo quiere que se pinte? Entonces se le dice la cara o pintada. La cara o pintada. La cara o pintada. Entonces, ¿cuántas estructuras condicionales ven? Yo veo acá una, acá veo dos, acá veo tres. Sí o no, yo ahí veo tres estructuras condicionales. Lo que pasa, miren los rombitos, el tamaño de los rombos. Con el tamaño de los rombos, ustedes pueden orientarse a cuál estructura condicional es la que tiene más jerarquía. Con eso ustedes pueden ya ver cuál es la que tiene más jerarquía frente a cuál. ¿sí? Entonces miren que estas estructuras condicionales, en la que ven aquí, este rombo, y ven este rombo, ¿están dentro de qué rombo? Dentro de este. ¿Sí o no? Mírenlo. Este está aquí y este está aquí. ¿Lo vemos o no? Esto quiere decir que hay unas estructuras condicionales que vienen a su vez dentro de otra más grande. Tan pronto él escoge esta estructura condicional, tiene un, un poder de escoger, sea este, o sea el, el otro, o sea el, el escritorio. Hay que enviarle un mensaje. Hay que enviarle un mensaje, decirle, a él hay que enviar un, 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 una impresión de mensaje. Escoge el escritorio, entonces hay que enviarle este mensaje. Él escoge la cama, entonces hay que enviarle este mensaje. Si él escoge la cama, hay que enviarle este mensaje. Si él escoge, el escritorio, hay que enviarle este mensaje. El ebanista está acá trabajando, llega al usuario y le pide que le haga un mueble. Él le da dos opciones: o hay una cama, o hay un escritorio. ¿Qué escoge? Entonces él escoge algo. ¿Sí? Cuando él escoja o esta, o esta, tan pronto, inmediatamente hay que sacar un mensaje. ¿Sí? Hay que sacar un mensaje. El mensaje lo voy a sacar tal cual como está en la guía. ¿Sí? Entonces creo que era el elevanista está haciendo la cama o el elevanista está haciendo el escritorio con o la caladora o la lijadora rotorbitar. Bien. Tan pronto esté dándose esto o este o este, tan pronto se esté dando eso, llegan otras dos estructuras condicionales. Las otras dos estructuras condicionales son estas. Bueno, usario, ¿usted qué quiere? ¿Cómo la quiere? ¿La, la quiere la lacada o la quiere pintada? Bien. Señor usuario, ¿cómo la quiere? ¿La cara o la quiere pintada? Entonces él responde, o la quiere la cara o la quiere pintada, alguna de las dos, escoge. Él escoge una de esas dos. Yo la quiero así o la quiero así, ¿vale? O él escoge esta, o él escoge esta, o escoge esta, una de las dos, ¿vale? O escoge esta, o escoge esta. Si él escoge la pintura, normalmente en la pintura la pintura tiene muchos elementos, matices, colores. Pues si él escoge, hay que preguntarle también qué. Hay que preguntarle a él de qué color la quiere. O sea, hay que preguntarle algo así como el color que desea. El color que él desea. Cuando ya sepamos el color que él desea, ¿sí? Entonces ya podemos imprimir ya al final, ¿sí? ¿Cuál es el imprimir el final? O podemos acá, si él escogió la lacada, se puede imprimir algo. Vamos a imprimir qué mueble escogió, ¿sí? qué tipo de elemento quiere, o pintura o lacada, y si es pintura, qué color quiere. Entonces, ¿qué hay que colocar la estructura acá? Entonces, si estamos arriba, hay que sacar qué? El mueble que quiere elaborar es cuál. En este caso, ¿cuál sería? En este caso, de este condicional. El mueble que quiere elaborar, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Y está lacado, no hay más. ¿Listo? Acá viene el de abajo. El mueble que quiere elaborar si coge por acá, ¿cuál es? Es este señor. Es este, el mueble que quiere elaborar, ¿cuál es? Es este. Ah, bueno. Y está pintado con el color ¿cuál? Con el color que él escogió, con el color que él escogió, con el color que el usuario escogió condicionales que nos van a dar ayuda a manejar esto. ¿sí? Entonces acá se imprime este el mueble que quiere elaborar es cuál? Este. Y está pintado con el color este. Bien. Abajo sería muy parecido. Abajo sería muy pasado parecido. ¿sí? Entonces, ¿sí? el mueble que quiere elaborar, cuál va a ser este señor, este señor. Y como está cogiendo la ruta, él a la acá, miren la ruta que está cogiendo la acá pues está lacado ¿sí? pero si es este señor y va por la ruta de la pintura entonces también tiene que ¿qué? el mueble que quiere elaborar es que es tal cosa y está pintado también con tal cosa, o sea que viene como la misma estructura de acá rápidamente, soy un usuario de una carpintería es un evanizador, él le dice quiero que me haga un mueble él le responde, en su escritorio ¿qué quiere? Bueno, se le escoge la cama con la caladora si él escoge el escritorio, él debe decir: el evanista está haciendo el escritorio con la dictadura roto vital. Tan pronto desde una de esas dos va a salir otra estructura condicional donde le, le pregunta: la cámara la quiere lacado o pintada, o el escritorio lo quiere lacado pintado. Él responde: lacado o pintada. Si él responde pintada, tiene que preguntársele qué color.